Buenas noches, amigos. Buenas noches a todos. Bienvenidos a una charla más que vamos a tener con nuestro taller de capacitación virtual a través de nuestro portal de Publiagro. Hoy hablaremos sobre los antibióticos y las terapias en avicultura con un colega nuestro que realmente va a dar va a dar unas pautas de lo que es el uso de antibióticos y terapia en avicultura. Javier y Howard de Slower, por favor, si puede habilitar su micrófono y su audio. Perfecto, Javier. Para quien no lo conoce, Javier es médico veterinario, máster en nutrición animal, ha hecho mucho en ese aspecto, ha asesorado también a muchas empresas. Su micrófono, a ver si lo puede habilitar. Sí, ahí está, perfecto. Perfecto. Javier, bienvenido al taller de capacitación virtual de Publiagro. Buenas noches, mucho gusto. Muy, muy agradecido por el espacio que me brindan. Pretendemos hacer una interacción con el público asistente porque deseamos compartir datos muy, muy interesantes en lo que tiene que ver con producción avícola en esta noche. Así es, Javier. Bueno, para la gente, tenemos 183 inscritos y vamos a esperar que ingresen de a poco. Nosotros vamos a ser puntuales, así que vamos a empezar directamente con la participación. ¿Te parece, Javier? Me parece fantástico. Perfecto. Entonces. Bien. Fantástico. Entonces, esta noche hemos sido invitados a conversar acerca de las alternativas nutricionales frente a la antibiótico-terapia. Y esto tiene que ver mucho con el sector avícola en particular, porque justamente lo que tiene que ver con producción animal, el objetivo primordial o fundamental es que podamos conseguir una muy buena situación sanitaria que obviamente va a redundar en un excelente rendimiento de carne y en el caso de gallinas ponedoras de huevos, para lograr finalmente los resultados económicos esperados, ¿no? Todos nosotros sabemos que existe una relación directa entre el funcionamiento del tracto digestivo y de la tasa de crecimiento, el índice de conversión y diversas enfermedades. Por eso, para que nosotros podamos evitar y prevenir las enfermedades en producciones intensivas, ¿qué hacemos? Normalmente sometemos a los animales a tratamientos antibióticos o quimioterapéuticos. Pero tenemos el pequeño problema de que los antibióticos o los quimioterapéuticos no discriminan la flora benéfica o normal de la flora patógena. Entonces, al hacer este tipo de tratamientos, normalmente vamos a producir lo que se conoce como disbacteriosis y lamentablemente tenemos que recurrir a otro tipo de terapia. Por eso, para que nosotros podamos asegurar el mejor rendimiento en la alimentación con la consiguiente ganancia de peso y el aumento de la inmunología natural del animal, la solución más adecuada pasa por la prevención de las variaciones u oscilaciones flora bacteriana. ¿Cómo podemos lograrlo? Bueno, la manera más sencilla es asegurar la presencia en un número suficiente de bacterias beneficiosas que sean capaces de dominar todo el medio, inhibiendo el desarrollo de los gérmenes patógenos. Con respecto a lo que normalmente se ha venido haciendo en las últimas décadas, particularmente de la década de 40 del siglo pasado, vemos que el tratamiento con antibióticos de manera como promotores de crecimiento ha tomado amplísima difusión. Pero en estas dos últimas décadas en particular, el uso de probióticos en la profilaxis y terapia de enfermedades gastrointestinales ha sido de un interés muy intenso, diría yo,
pero también de grandes controversias. Así que han seguido desarrollándose todos estos dos modelos de producción de manera paralela, hasta que hace casi una década se le dio un poco más de importancia a la eficacia de la terapia abiótica a partir de probióticos y de prebióticos como herramientas médicas muy válidas, muy eficaces en el tratamiento de las enfermedades digestivas. Por eso, en esta noche vamos a hablar acerca de las terapias alternativas, incluyendo o hablando de manera específica de las terapias probióticas. Lo que primero que tenemos que diferenciar es que probiótico no es sinónimo de prebiótico, ¿ok? Los prebióticos son simplemente azúcares complejos, como lactulosa, lactitol, una gran variedad de fructooligosacáridos, inulina, es decir, restos de paredes bacterianas o de levaduras. Estos son utilizados normalmente como combustible por las bacterias benéficas o habitantes naturales del tracto digestivo para estimular su crecimiento y actividad. Y de esa manera ellas logran controlar el crecimiento y la actividad de los organismos patógenos. Ahora vamos a pasar directamente al grano, al tema que nos compete, que son los probióticos. Vamos a describir qué son los probióticos. Son microorganismos vivos, amistosos o beneficiosos, pudiéramos llamarlos, que vienen preparados en un producto definido, que consumido de una manera regular o metódica en cantidades suficientes, van a modificar el equilibrio bacteriano en el intestino, produciendo efectos muy beneficiosos para la salud. ¿Cómo van a hacerlo? Van a lograr disminuir en algunos casos la presencia de bacterias patógenas que son las causantes de las enfermedades. La composición de estos probióticos en general, estamos hablando de todos los probióticos en general, está formulada en base a bacterias únicas o en asociaciones entre sí, gram positivas, gram negativas y levaduras u hongos, que pueden ser suministrados como suplementos, incorporados directamente en el alimento, o bien en el agua de bebida, o en el caso de los broilers, podemos aplicarlos por aspersión. Ahora vamos a nombrar, por ejemplo, de los probióticos a base de bacteria, se basan principalmente en cuatro tipos de géneros bacterianos: Lactobacillus, Pediococcus, Lactococcus y Bifidobacterium. Los probióticos que se basan, su funcionamiento en levaduras, utilizan dentro del universo de levaduras, básicamente utilizan el Saccharomyces cerevisiae, la Candida utilis, el Saccharomyces boulardii, Cryptococcus curvatus, Vicia farinosa, Dequera brucellensis y Torula utilis. Muchas especies diferentes de bacterias normalmente actúan de manera conjunta o sinérgica dentro del aparato digestivo para mantener su funcionamiento normal. Pero, como es muy frecuente en producciones intensivas, existen muchos factores externos, como el caso de las situaciones de estrés o a veces algún tipo de tratamiento antibiótico puntual que pueden alterar el equilibrio bacteriano natural. Esto normalmente va a producir una disminución o una baja del número de organismos benéficos, como el caso de los lactobacillus, de las bifidobacterias, con relación a las bacterias nocivas. Entonces, esta alteración, ¿qué va a hacer? Que el organismo se vuelva mucho más vulnerable a las infecciones de origen alimentario, como son las causadas por salmonela, por Escherichia coli, por listeria, entre otras varias, que son las principales en lo que tiene que ver con avicultura. Y estas pueden predisponer a padecer
a posteriori, trastornos intestinales. Aquí es donde nosotros vemos que los probióticos pueden intervenir en nuestra ayuda. Como dijimos, está muy bien documentado que a partir de los años 40 del siglo pasado, los antibióticos pasaron a ser un arma fundamental en la producción animal. ¿Por qué? Porque por la inclusión de manera sistemática como promotor de crecimiento, logran un beneficio en el crecimiento, en el rendimiento y en la salud animal. Sin embargo, ese interés en el crecimiento en cuanto a la producción animal ha sido en algún momento hasta contrarrestado con respecto a la preocupación del abuso que se ha hecho de los antibióticos al ser utilizados como promotores de crecimiento. Y esto ha ido impulsando extensas investigaciones en varios aspectos sobre alternativas, como dice el título de nuestra presentación, para su uso en dietas de producción. Esto ha sido de particular relevancia a partir del año 2006, año en que se prohibió el uso de antibióticos como promotores de crecimiento definitivamente en la Unión Europea. Por eso es que los probióticos a partir de allí se han constituido en importantísimos promotores naturales de crecimiento. Por favor, ¿podemos pasar a la placa número 2, Enrique? Bien. Ahí está, perfecto. Vamos a ver ahora, como dice la placa número 2, cuál es el mecanismo de acción de los probióticos. Los aditivos o probióticos son sustancias o compuestos que son utilizados normalmente en la formulación de alimentos para animales con objetivos muy definidos. Por ejemplo, complementar las necesidades nutricionales para mejorar la producción animal, en particular alterando la o afectando la flora gastrointestinal, o bien mejorando la digestibilidad de los mismos ingredientes. Otro objetivo de utilizar estos aditivos es afectar favorablemente las características de cada uno de los ingredientes o de alguno de los ingredientes de la dieta. También el de prevenir o reducir el efecto dañino causado por la excreción de los animales, por las excretas, logrando así un mejoramiento o un mantenimiento del medio ambiente. También otro objetivo de usar estos probióticos es crear las condiciones favorables en el intestino delgado en particular, pero en todo el tracto en general, bajo el control o modulación de la población bacteriana de los animales. ¿Para qué? Para mejorar la digestibilidad y la absorción de los nutrientes. Otro objetivo también es el de mejorar el olor, el sabor y la preservación de los productos finales o alimentos que son destinados para el ser humano. Por supuesto, también ayudar a mantener bajo el control de los organismos potencialmente dañinos, como ser bacterias patógenas y levaduras. Otro objetivo también podemos mencionar que es el de colonizar el intestino delgado, desplazando así a los organismos causantes de enfermedades y restaurando ese equilibrio adecuado para la flora intestinal. Otro objetivo sería competir con los organismos dañinos por los nutrientes. También estos produciendo sustancias que puedan inhibir el crecimiento de los patógenos. Y por último, otro de los objetivos es poder estimular el sistema inmunológico del animal para poder combatir varias enfermedades, particularmente del tipo gastrointestinal, pero como vamos a ver más adelante, también de índole respiratoria. Si pasamos a la siguiente placa. Perfecto. Vamos a ver entonces, como allí lo indica la siguiente placa, vamos a ver cómo funcionan estos probióticos.
Bueno, lo hacen de diversas maneras. Una de las principales es que permiten o consiguen o logran la fermentación de los alimentos, que de otra manera sería imposible que lo podamos lograr. Entonces, salir desdoblando o aumentando la degradabilidad de los nutrientes, vamos a obtener metabolitos que son precisamente los nutrientes asimilables o beneficiosos que portan cada uno de los alimentos. Otro aspecto es que, otra manera de funcionar los probióticos es que mejoran el proceso habitual o normal de la digestión. ¿Por qué? Porque incrementan la absorción de los minerales. Uno de los principales es el calcio, en el caso de avicultura, muy importante para evitar o combatir la osteoporosis. También mejoran, o propenden a la producción de vitaminas, sobre todo las del complejo B, tales como la niacina, el ácido fólico, biotina, la vitamina B6, y también participan en la recuperación de componentes muy valiosos, como los ácidos grasos de cadena corta. Otra manera de funcionar los probióticos en la alimentación es en la lucha protectora ecológica contra bacterias, hongos y virus patógenos. Y esto lo hacen impidiendo que colonicen el tracto digestivo. Por ejemplo, tenemos un problema bastante, bastante frecuente en avicultura, que es ocasionado por el Helicobacter pylori, que es normal, es el causante de úlceras y cánceres gástricos. Entonces, aquí es donde los probióticos nos pueden ayudar a controlar este tipo de patologías. También intervienen en la regularización del sistema digestivo, reduciendo así procesos inflamatorios, producción de gases intestinales y otros tipos de alteraciones. También podemos decir de que tienen un papel inmunomodulador, pudiéramos llamarlo, mejorando su desempeño. Y también ingeridos por los animales y debido a una alta concentración de las bacterias benéficas, bacterias o levaduras, los microorganismos que contienen estos probióticos se ocupan de colonizar el intestino creando el ambiente necesario de una flora útil y homogénea. Estas bacterias o levaduras, dependiendo de cuál sea el compuesto, son fundamentalmente productoras de ácido láctico. El ácido láctico es muy importante en los procesos digestivos porque, particularmente en el caso de los monogástricos y en este caso de las aves, porque nos garantizan un pH lo suficientemente bajo a nivel intestinal, en el cual los patógenos, en particular coliformes, salmonelas, algunos estáfilos y gérmenes gram negativos en general, no tienen la capacidad de desarrollarse. Por la competencia biológica también y por la capacidad de acidificar el medio, las bacterias que están presentes en los probióticos, primero lo que van a hacer es desalojar y luego van a impedir una nueva implantación de los gérmenes indeseables. Ahora vamos a pasar, por favor, en la siguiente placa. Vamos a pasar a ver aquí, como dice la placa presente, ¿qué beneficios podemos derivar de utilizar estos probióticos? Bueno, son varios, pero vamos a discriminarlos entre bacterias y levaduras. Primero vamos a ver los beneficios de utilizar probióticos a base de bacterias, que, como vamos a ver un poco más adelante, pueden ser únicas o una asociación de ambas. Los científicos estiman de que existen aproximadamente unos 4 millones de especies bacterianas diferentes.
de las que hasta este momento se han identificado probablemente unas 4.000. La mayoría de ellas, lamentablemente, son patógenas y originadoras de diversas enfermedades, por lo que es muy útil contar con algún tipo de herramienta como para poder controlarlas o combatirlas. Y justamente, uno de los medios más eficaces para poder controlarlas es la lucha ecológica que podemos realizar propendiendo a una flora intestinal normal o sana. Dijimos al comienzo, si recuerdan, que las cepas o los géneros de bacterias utilizados a nivel mundial de manera muy frecuente son cuatro. Dijimos que eran el Lactobacillus, Pediococcus, Lactococcus y Bifidobacterium. De entre los centenares de especies que contienen estos cuatro géneros, tenemos como principales guardianes del tracto digestivo, por ejemplo, Lactobacillus acidophilus, que actúan fermentando los azúcares hasta transformarlos en ácido láctico. Esto acidifica el medio y van a controlar, como habíamos dicho, la mayoría de los gérmenes gram negativos y muchos de los patógenos. La particularidad de esto es que estos mismos Lactobacillus son ellos mismos capaces de vivir en este tipo de ambiente o de pH más ácido. En el caso de los Pediococcus, podemos decir que son productores rápidos de ácido. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ellos descomponen toda la materia orgánica en formas simples de glucosa y a partir de allí la siguen desdoblando, la siguen dividiendo estos sacáridos, tanto en condiciones aerobias como anaerobias, hasta transformarlo en el producto final que es el ácido láctico. El otro género de bacterias que habíamos mencionado son las bifidobacterias. Estas, de modo mucho más eficaz que las anteriores, además de producir el desdoblamiento de la glucosa hasta ácido láctico, producen diversas vitaminas del complejo B, por lo que se constituyen en, podemos decir, magníficas protectoras, pero en este caso del intestino grueso, ya. Y por último, tenemos el último tipo de bacteria normalmente utilizada, es el Lactobacillus bulgaricum. Estas generalmente son bacterias viajeras o viajeras transitorias, son acompañantes de las anteriores y propenden al beneficio de la acción de las anteriores. Así que podemos seguir comentando que las bacterias probióticas lo que hacen es frenar el crecimiento de los organismos patógenos, competir por los alimentos y el espacio disponible, y también segregan sustancias, como las que mencionamos hace un ratito, el ácido láctico, pero también otros ácidos orgánicos. Y por último, sustancias que se pudiera decir de que actúan como antibióticos. Estas sustancias se denominan o se conocen por el nombre de bacteriocinas. Al hacer todo esto, se crea un medio en el que los elementos patógenos no se encuentran a gusto y por lo tanto no pueden crecer. Podemos decir también que en el intestino delgado, la flora probiótica va a tener un fuerte efecto sobre el sistema inmunitario. ¿Cómo lo hace? Al reforzar la respuesta inmunológica, tanto la celular como también la humoral. Lo hacen incrementando o favoreciendo el incremento del número de glóbulos blancos circulantes, estimulando la fagocitosis, aumentando los niveles o provocando los aumentos provocando el aumento de los niveles de anticuerpos.
ir regulando, por último, la producción de citoquinas como la gamma interferona. Otro beneficio que podemos observar en el uso de bacterias como probióticos es que estas convierten el colesterol en una forma menos absorbible, pudiéramos decir, por lo cual el colesterol en el tracto intestinal disminuye. También disminuye su absorción y como consecuencia vamos a tener una menor acumulación de colesterol tisular o en este caso en la masa muscular. También muchas enzimas del cuerpo normalmente necesitan para su funcionamiento de varias vitaminas del complejo B actuando como enzimas. Aquí es donde, por ejemplo, las bifidobacterias pueden producir un gran número de estas vitaminas, como ser la vitamina B1, la B6, B12, el ácido fólico, la biotina, y también son excelentes productoras de aminoácidos y favorecen la producción de vitamina K. Por otro lado, podemos ver que el Lactobacillus acidophilus frenan el crecimiento de bacterias patógenas que se encargan o tienen como objetivo primordial la desintegración de la vitamina D, de la vitamina B1, perdón, con lo cual son excelentes probióticos a este respecto. Y también podemos observar que el intestino de los animales nacidos, es decir, de los pollitos recién nacidos, hijos de gallinas que han sido tratadas con probióticos de manera sistemática, la particularidad es de que estos pollitos, su aparato digestivo está totalmente libre de patógenos. Y esto va a producir un efecto muy positivo en la etapa más crítica del pollo, que son las primeras 72 horas de vida. Eso es con relación a los beneficios de utilizar probióticos en base a cultivos bacterianos. Vamos a ver ahora los relacionados con los probióticos relacionados con las levaduras. Primero vamos a hacer la salvedad de que las levaduras son microorganismos facultativos. ¿Qué quiere decir esto? Es que este tipo de microorganismos son capaces de crecer tanto bajo condiciones aeróbicas como anaeróbicas, pero necesitan necesitan como mecanismo, como sustrato, necesitan tener una fuente de carbohidratos metabolizables, también nitrógeno, minerales y en particular algunas vitaminas. Tienen la particularidad de crecer o vivir en un rango óptimo situado entre alrededor de 4.5 y 6.5, es decir, ligeramente ácido. Pero también pueden hacerlo en pHs mucho más ácidos o hasta de 3, incluso en pHs netamente alcalinos como de pH 8. También son tolerantes a un amplio rango de temperatura, pero el crecimiento óptimo de ellas oscila entre los 20 y los 25 grados centígrados. Y también son capaces de crecer en concentraciones de azúcares altas, como también en concentraciones de cloruro de sodio altas. O sea, son muy, muy versátiles en este aspecto. Habíamos mencionado también que las cepas de levadura más usadas a nivel mundial como probióticos son la Saccharomyces cerevisiae, la Saccharomyces boulardii, el Cryptococcus curvatus, la Candida utilis, Pichia farinosa, Dequera brucellensis y Torula utilis. Ustedes dirán, ya lo dijo, ¿por qué lo está repitiendo?
tiene un fundamento y lo vamos a pasar a ver. Ahora, cuando pasemos a la siguiente placa, por favor. En esta placa vamos a, como te explica allí, vamos a pasar a analizar o describir cuál es el beneficio que derivamos de la utilización de levaduras como probióticos. Bueno, uno de los principales beneficios es el que nos va a ayudar a estabilizar el crecimiento de las bacterias intestinales normales, es decir, las bacterias benéficas. ¿Cómo lo hacen? Al liberar muy rápidamente en la luz intestinal metabolitos que son bioactivos, como ser nucleótidos, enzimas, también vitaminas y particularmente coenzimas. Estos metabolitos lo que hacen es apoyar el crecimiento y la proliferación. Por ejemplo, ¿se acuerdan de que habíamos hablado en el caso de las bacterias de los pediococos? Bueno, estos metabolitos favorecen o propenden a la proliferación de estos pediococos. Y de esa manera previenen el crecimiento de las otras bacterias, de las bacterias patógenas. El complejo B, por ejemplo, y las coenzimas producidas a partir de las levaduras también son muy importantes para el desglose y la asimilación de azúcares y grasas, pero también tienen mucha importancia en la regularización de la absorción de las proteínas. Así, al lograr todo esto, la flora intestinal se estabiliza y por ende se van a ir reduciendo los trastornos digestivos que los animales pueden padecer en distintos tipos de circunstancias. Las levaduras también son excelentes fuentes de proteína y excepcionalmente buenas fuentes de vitaminas solubles en agua. Y podemos decir también que son la fuente natural de biotina y ácido fólico. Podemos comentar que mejoran la digestibilidad del alimento porque tienen un efecto estimulante sobre la dinámica de la fermentación ya del intestino grueso, por ejemplo, y contribuyen en la mejora entonces de la digestibilidad y de la asimilación de nutrientes. Algo muy importante que podemos mencionar a favor de las levaduras es que contribuyen en aumentar la digestibilidad de la fibra y, por supuesto, mejoran la disponibilidad del fósforo. ¿Por qué? Porque producen una enzima que se llama fitasa, que es la encargada de hidrolizar los fitofosforados. Y uno de los efectos más importantes que logramos ver en el caso de la avicultura tiene que ver con la producción de huevos, ya que al usar probióticos a base de levaduras, lo que vamos a comprobar es que, digamos, uno de los primeros resultados que vamos a observar es la mejora en la calidad de la cáscara del huevo. También podemos decir de que otro de los beneficios de usar levaduras como probióticos es que tiene un efecto antimicrobiano. Muchas de las cepas de levaduras producen ácidos orgánicos, habíamos mencionado, pero especialmente acético en abundancia, y este ácido acético juega un papel importantísimo en las actividades microbianas. Por ejemplo, en el caso de Pichia, el género Pichia, la Pichia farinosa en particular, además produce y secreta toxinas asesinas que inhiben el crecimiento de otras levaduras y hongos que pueden ser patógenos. Estas toxinas son activas a un pH, más vale un poquito ácido, entre 4 y 5. ¿Cómo actúan estas toxinas asesinas para los patógenos? Bueno, es fácil, dañan la membrana celular de los patógenos y provocan en definitiva la muerte de ellas. También podemos decir que las levaduras neutralizan las toxinas bacterianas.
En particular, las de la especie Pichia, las levaduras de la especie Pichia, y también en el caso de las de Quera, tienen una capacidad potencial de prevenir el crecimiento bacteriano patógeno y de neutralizar ciertas toxinas bacterianas. ¿Por qué es esto? Bueno, porque la pared celular de estas levaduras en particular consisten en manano oligosacáridos. Son moléculas de azúcar que tienen receptores específicos para la lectina de muchas bacterias patógenas, pero principalmente de la Escherichia coli. Cuando estas bacterias patógenas, como la coli, se unen a los manano oligosacáridos, ya no pueden adherirse más a la célula epitelial del tracto intestinal y tampoco pueden liberar sus toxinas. Entonces, este mecanismo es muy útil para prevenir, en particular, los problemas de diarrea frecuentes en avicultura. Otra de las particularidades del uso de levaduras como promotores de crecimiento es que tienen un sabor agradable. El olor y el ácido glutámico que producen las levaduras, desde ya que mejoran la palatabilidad para los animales. Así que, bueno, por todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, podemos decir que se consiguen varios beneficios con la administración constante de los probióticos. Uno de ellos es, por ejemplo, la prevención de diarreas, como mencionamos recién. ¿Y cómo lo hacen? Porque inhiben la flora causante de ellas y también, por lo tanto, van a disminuir los casos de mortalidad que estas diarreas provocan, particularmente en los pollos o en los animales jóvenes. También contribuyen en la prevención de otras enfermedades, en particular de las pulmonares y las anorexias que son asociadas a los periodos de recuperación de episodios, por ejemplo, de tránsito intestinal acelerado o hasta diarreas. Estos animales están inmunodeprimidos por esta situación y allí es donde los promotores de crecimiento, los probióticos, actúan como preventivos de este tipo de enfermedades secundarias. También podemos mencionar la mejora en la absorción de los nutrientes de la formulación alimenticia. Por lo tanto, al mejorar la absorción o la asimilación de los nutrientes, esto nos va a producir un aumento del índice de conversión. Y esto obviamente tiene un significado económico traducido en ganancia de peso. También tienen el beneficio del control higiénico ambiental que habíamos mencionado al comienzo, de las naves o corrales de crianza en los métodos intensivos. Y esto es porque las heces de los que provienen de los intestinos de los animales tratados con probiótico no cargan alto contenido de microorganismos patógenos. Entonces se evitan el reciclado permanente de ellos entre los animales. Y por otro lado, al realizar una correcta fermentación intestinal, lo que logran es, podemos decir, homogeneizar y mejorar la textura y el olor de las heces, por lo cual estas mismas a posteriori pueden ser utilizadas ampliamente como fertilizantes. Y podemos decir por último que al mejorar la resistencia inmunológica del animal, también disminuye la utilización abusiva de los antibióticos, su costo consecuente y la dificultad de administración que estos generan. ¿Podemos pasar a la siguiente placa? Ahí, perfecto. Vamos a continuar hablando ahora acerca de los mecanismos de acción de los probióticos en el tracto gastrointestinal, pero vamos a hablar en particular de los pollos parrilleros.
Uno de los mecanismos de acción de todos los probióticos en el tracto digestivo es que ejercen competencia por la adhesión en los receptores del epitelio intestinal y por los nutrientes. Esto sucede porque las bacterias probióticas tienen la capacidad de competir con microorganismos patógenos por los nutrientes y por un lugar en la pared intestinal para fijarse exitosamente en el epitelio. Entonces podemos decir de que los microorganismos probióticos actúan como una especie de barrera, ¿sí? De una barrera defensiva al impedir que el espacio del epitelio celular quede disponible para los patógenos y o también crear un ambiente desfavorable para el crecimiento de los patógenos. Otra particularidad es, es la producción de sustancias antimicrobianas. Habíamos mencionado ya, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar de otro tipo de sustancias antimicrobianas en particular. Los efectos inhibitorios de las bacterias probióticas sobre los microorganismos indeseables pueden deberse a la producción de diferentes tipos de metabolitos. Uno de ellos sería el peróxido de hidrógeno, el diacetilo, las bacteriocinas y ácidos orgánicos también. Por ejemplo, el efecto bactericida del peróxido de hidrógeno, podemos decir que es atribuido a la potente acción oxidativa capaz de destruir estructuras celulares esenciales. En el caso del diacetilo, inhibe el desarrollo de microorganismos gram negativos al interactuar con el metabolismo de la arginina. Entonces, de esta manera, impiden la utilización de este aminoácido por parte de los patógenos. También, otra sustancia antimicrobiana, habíamos mencionado al principio, que son las denominadas bacteriocinas. Estas bacteriocinas ejercen su actividad antimicrobiana de una manera que producen un daño a la pared celular. Y esto es particularmente útil en el caso de cuando tenemos problemas, importantes problemas con la prevalencia del Campylobacter jejuni en el intestino de los pollos, porque es muy sensible el Campylobacter a este tipo de bacteriocinas. Los probióticos además pueden producir otro tipo de sustancias antibacterianas. Habíamos mencionado al principio que pueden producir, de hecho producen, ácido láctico, acético, pero también ácido propiónico. Este tipo de ácidos lo que hacen es acidificar el medio intestinal y de esta manera crean un ambiente hostil para el desarrollo de los patógenos, lo que reduce significativamente su velocidad de multiplicación. Y estos, de manera paulatina, comienzan a morir al no encontrar un ambiente adecuado. Porque las bacterias enteropatógenas tenemos que tener en cuenta que viven y se multiplican en un rango de pH, ligeramente neutro a ligeramente alcalino. Es decir, de pH 5.5 hasta 7.5. Otro aspecto con relación a esto es que intervienen en la estimulación de la inmunidad. La manipulación de la microbiota intestinal a través de la administración de este tipo de probióticos, lo que logran es estimular el sistema inmunitario de diversas maneras. Por un lado, pueden generar una mayor actividad de los macrófagos. Por el otro lado, una mayor capacidad para fagocitar partículas por parte de los microorganismos patógenos. También pueden actuar incrementando la producción de, por ejemplo, inmunoglobulinas G y M, y también interferón gamma. Y
En especial aumentando los anticuerpos locales de las superficies mucosas, porque esto está a cargo de la inmunoglobulina A. Así que vemos que tienen un espectro de acción realmente increíble en lo que tiene que ver con la estimulación de la inmunidad. Cuando llegamos a este punto, yo quiero hacer la salvedad o la aclaración, si vale, de que no todos los microorganismos patógenos inducen el mismo tipo de efecto sobre la respuesta inmunitaria o sobre los microorganismos patógenos presentes en la luz intestinal. Y tampoco lo hacen todos con la misma intensidad. Por esto, es muy importante que el profesional a cargo de la explotación analice muy bien qué tipo de probiótico es el más indicado para cada tipo de explotación. Porque, como habíamos mencionado al principio, la mayoría de los probióticos no se basan en un solo componente, sea una sola bacteria o sea una sola levadura, sino una asociación de dos o más bacterias, de dos o más levaduras, o de una interacción entre bacterias y levaduras. Esto es lo de uso más reciente o más moderno, una asociación de levaduras y bacterias, precisamente por el efecto sinérgico que entre ellas producen. Pasamos, por favor, a la siguiente placa. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos ahora a describir, porque lo que quiero es fundamentalmente interactuar con el público, vamos a pasar a ver las ventajas que producen los probióticos en el caso particular de la producción avícola. Por ejemplo, en el caso de los pollos parrilleros, la adición de los probióticos, ¿qué es lo que hace? Es generar un estímulo a nivel de los órganos linfoides, como el caso del timo, de la bolsa de Fabricio, y esto lo que logra es permitir a las aves tener una mejor respuesta inmune frente al ataque de cualquier tipo de patógenos. También podemos decir de que produce una mejora en las variables productivas, y es particular, digamos, es importante este dato, porque producen un aumento significativo sobre el peso final de las aves. ¿Y saben cuán importante es este aumento de peso? Es de aproximadamente 400 hasta 650 gramos de plus, o pudiéramos traducirlo en porcentual, un 30% más de peso final. Y esto no solo queda ahí, sino que la conversión alimenticia al utilizar los probióticos, pasa de un índice de alrededor de 1,900, 1,930, que sería lo habitual, a quizás uno de 1,650 de alimento para convertir en un kilo de carne. Esto es alrededor de un 17% en la mejora de la conversión alimenticia. Es muy importante. Esto también, obviamente, después se traduce en el rédito económico. Bueno, también las bacterias acidolácticas tienen capacidad, habíamos mencionado, de producir bacteriocinas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Una especie de antibiótico. Bueno, pero una de las bacteriocinas más comunes que producen los probióticos es la nisina. Esta nisina tiene efecto positivo en el caso de la eliminación de patógenos importantísimos en la avicultura. Y ustedes van a coincidir conmigo, porque la Listeria monocytogenes realmente nos trae muchísimos dolores de cabeza, porque es la causante de la listeriosis, que puede ser transmitida a nosotros los humanos mediante las carcasas o la carne de pollo contaminada. También en el caso de Clostridium perfringe y la Escherichia coli, que son capaces de generar infecciones del tracto digestivo con muy importantes repercusiones
en los parámetros productivos. La suplementación también con probióticos disminuye la concentración de este tipo de enterobacterias y evita que se generen efectos adversos también sobre las aves. ¿Bien? Otro aspecto es que por el uso de los probióticos, este punto me encanta, este punto es muy importante, mejora las características organolépticas de la carne, ¿sí? Como ser la textura, la jugosidad y la apariencia. Pero no solo en eso, sino que también una característica muy apreciada por los consumidores es la mejora en la terneza. Y este punto en particular, la mejora en la terneza de las carnes, se le atribuye netamente a la inclusión como probiótico en del caso de Saccharomyces cerevisiae. Tiene un efecto benéfico muy importante en este ítem. Por otro lado, tenemos que decir que la suplementación con probióticos ha tenido una importante manifestación en el efecto sobre las grasas. ¿Por qué? Porque disminuyen la concentración de los fosfolípidos de la carne. También disminuye el colesterol en la yema de los huevos. Y algo muy importante, muy notorio, también es la reducción de la grasa abdominal de las aves. Ahora, ¿cómo se logra esto? Este efecto hipocolesterolémico. Esto se puede explicar debido a la capacidad que tienen algunos microorganismos probióticos, como el Lactobacillus acidophilus, de utilizar o de asimilar el colesterol utilizándolo para su propio metabolismo, lo usa como combustible. Y además, algunas cepas de Lactobacillus y bifidobacterias son capaces de desconjugar, por ejemplo, los ácidos biliares. Entonces, al desconjugarlos, se impide su reabsorción intestinal y de esta manera son eliminados de las heces, provocando que el hígado resintetice, ¿sí? O vuelva a sintetizar las sales biliares. ¿Y a partir de qué lo hace? A partir del colesterol sanguíneo. En el caso, esto todo con relación a parrilleros, ¿sí? A pollos. En el caso de aves ponedoras, un factor importantísimo, un beneficio importantísimo de utilizar probióticos, es que evitamos o impedimos la transmisión de la salmonelosis a través de los huevos. Algo muy importante. Y en el caso de las ponedoras también, habíamos mencionado hoy que propenden al endurecimiento o engrosamiento de la cáscara de los huevos. Y esto es precisamente porque producen un incremento en la calcificación del animal bien nutrido. Por último, podemos decir que interviene o colabora o contribuye en los procesos de digestión producen enzimas como la lactasa, que también es muy importante en la digestión alimenticia. Vamos a ver la última placa, por favor, Enrique. Bien, gracias. Vamos a ver ahora, nosotros hasta ahora estuvimos hablando acerca del uso de los probióticos como alternativas a la antibiótico terapia como promotores de crecimiento. Pero ahora vamos a detenernos un segundito nada más en qué usos ocasionales o dónde estaría indicado utilizar de manera puntual además los probióticos. Además de las ventajas de la aplicación permanente en los lotes de animales, se recomienda para ser utilizado, por ejemplo, en dosis altas en la semana posterior a un tratamiento animal con antibiótico porque tuvimos X problema. Utilizando en la semana posterior, en la semana siguiente, en dosis más altas, que son variables de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y a la composición
de los probióticos, pero en dosis altas realmente lo que hace es garantizar la recuperación de los animales y evitando la regeneración de las bacterias patógenas, particularmente las productoras de diarreas, y por supuesto evitan el recontagio de enfermedades pulmonares en animales inmunodeprimidos. Bueno, aquí tenemos un punto también interesante, porque a esta altura muchos pueden estar preguntándose o diciéndose: fantástico, tenemos muchísimos beneficios por el uso de los probióticos en reemplazo de los antibióticos, pero aquí debe haber alguna otra cosa, algo que no se nos está diciendo. Bueno, tengo que comunicarles que, por ejemplo, por extensísimos estudios realizados a través de más de dos décadas, realizados en animales, se ha comprobado de que utilizando dosis hasta 10 veces superiores a las recomendadas, demuestran de que no producen reacciones adversas. O sea que las malas noticias no existen en este aspecto. Es muy importante este punto. Bueno, llegamos al momento de las conclusiones. Podemos decir que, a pesar de los problemas con la dosificación o con la viabilidad de cada tipo de cepa probiótica, lo que sí tenemos es un potencial enorme en cuanto a los posibles beneficios del uso de los probióticos en un rango muy amplio de condiciones clínicas. Pero para poder lograr todo esto, en particular el fabricante de los probióticos tiene que asegurar tres puntos. Primero, la estabilidad y la viabilidad del cultivo probiótico durante el tránsito intestinal. Segundo, que las bacterias probióticas lleguen en número o en cantidad adecuada a la parte posterior del intestino grueso. Y por último, que también, obviamente, ¿no?, que aseguren los beneficios que el consumidor espera. Las tendencias actuales en los sistemas intensivos de producción, ¿qué es lo que hacen? Postulan a los probióticos como una excelente alternativa para el reemplazo de los antibióticos como promotores de crecimiento. El consumo de los probióticos en la producción aviar ha aumentado considerablemente en los últimos años debido justamente a los beneficios que generan en el hospedador. El empleo de probióticos en la producción de pollos, en el caso de los parrilleros, es una estrategia fundamental para mejorar las condiciones sanitarias y de producción de las explotaciones intensivas, así como también para obtener grandes cantidades de materias primas o materias primas a gran escala y asegurar su inocuidad y la de los alimentos, tanto de origen animal que a partir de ellas se generen. Por esto, para finalizar, podemos decir que se recomienda de una manera totalmente amplia realizar cada vez un mayor uso de los diferentes tipos de probióticos que existen en el mercado por los beneficiosos que son para la salud, pero siempre bajo la guía del profesional a cargo, que nos va a indicar específicamente qué tipo de cepas o qué tipo de probiótico vamos a usar, si a base de bacterias, si a base de levaduras, si una asociación de ambos grupos para lograr los mejores resultados productivos. Muy bien, yo ya hablé bastante,
Y bueno, estoy muy agradecido por su asistencia, pero en realidad lo que más anhelo es la etapa siguiente, donde podemos tener el feedback, digamos, la devolución de parte de ustedes en el modo de preguntas y respuestas, donde vamos a ver cuál es el grado de entendimiento de lo que hemos desarrollado y también todas sus inquietudes, porque eso es lo que me interesa, ¿eh? ¿Qué inquietudes tienen? Y poder evacuar todas sus dudas. Bien, Enrique, ¿podemos avanzar? Así es, Javier. Gracias. Realmente ha sido una exposición bastante bastante clara, pero como tú dices, aparecen algunas inquietudes como Daniel Montoya pregunta, ¿cree que solo con la alternativa de los probióticos se puede llegar a reemplazar los antibióticos como promotores de crecimiento? Totalmente, totalmente. La verdad es que el reemplazo total de los antibióticos por promotores de crecimiento, en definitiva, producen un resultado, una mejora sanitaria y un resultado económico superior, en la medida en que nosotros lo usemos de manera sistemática. Totalmente, totalmente de acuerdo con esto de que se pueden reemplazar. De hecho, nosotros, digamos, en nuestra región, vemos algunos productores que ya lo están implementando desde hace tiempo y ya están viendo los efectos beneficiosos de ellos. Ni hablar, digamos, en Europa, donde a partir del año 2006, como habíamos explicado, se prohibió totalmente el uso de antibióticos como promotores de crecimiento. No solo en el caso de la avicultura, en todas las demás especies realmente supera ampliamente las expectativas. Perfecto, Javier. También hay otra pregunta. Usted habló de la terneza de la carne. ¿Eso conlleva a la eliminación de la grasa con los probióticos? O sea, la terneza tiene que ver indirectamente con la cantidad o contenido de grasas. La terneza tiene que ver básicamente con la estructura celular. O sea, con el, digamos, la composición de la miofibrilla. Y por eso es que habíamos mencionado que el uso de los probióticos favorece la tiernización y además, no que es por, y además la reducción en el contenido lipídico de las carnes. Perfecto. El reemplazo, esto va con la pregunta 1, ¿el reemplazo puede ser gradual, parcial o es total? El reemplazo, normalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? El productor que quiere empezar a hacer pruebas va a ser un pase gradual. Pero el resultado final absoluto lo va a lograr una vez que haga el reemplazo total. Tenemos que tener presente que los antibióticos son un aliado estratégico, pero pueden ser de manera preventiva, pero no de manera sistemática como promotores de crecimiento, ¿sí? Entonces, por eso es que yo mencionaba hoy que ante un eventual tratamiento antibiótico que provocó una disbacteriosis, nosotros al utilizar como uso ocasional, al utilizar en la semana posterior al tratamiento con antibiótico, usar una dosis más elevada de acuerdo a la recomendación del fabricante y de acuerdo al tipo de probiótico que estemos tratando, una dosis elevada, lo que hace es acortar ese periodo de y la homogeneidad, digamos, de la flora intestinal. Perfecto. ¿Qué diferencia hay entre prebiótico y probiótico?
Lo explicamos bien, pero bueno, yo creí haberlo explicado bien, pero bueno, vamos a volver a repetirlo. Los prebióticos son sustancias, dijimos, son azúcares complejos, son manano-oligosacáridos, ¿sí? Digamos, están compuestos por distintos tipos de sustancias, como lactulosa, lactitol, y podemos definirlo como que son restos de las paredes celulares de las levaduras, ¿sí? O sea, son sustancias inertes, ¿ok? En cambio, los probióticos, hicimos hincapié en que son microorganismos vivos, ¿sí? Vivos, nada que ver con el caso de los prebióticos. Es más, yo lo que no mencioné, por lo menos en esta charla, y pretendo poder andar un poco a posteriori, es que en realidad los prebióticos, digamos como que se potencian en presencia de prebióticos, ¿sí? Porque se constituyen en el alimento que utilizarían los gérmenes benéficos que constituyen los probióticos, se alimentan de los prebióticos, es decir, de los restos de paredes celulares. En avicultura y en porcinocultura también pregunta, ¿se eliminan algunos antibióticos o la totalidad? A ver, vamos a hacer la diferenciación. No es que los vamos a erradicar a los antibióticos definitivamente. Lo que se pretende lograr es la erradicación de los antibióticos en su uso sistemático como promotores de crecimiento, no para el tratamiento de patologías, ¿eh? O sea que vamos a tener, como expliqué hace un ratito, vamos a tener ocasionalmente que recurrir a la antibiótico terapia o a la quimioterapia para tratamientos puntuales, ¿sí? Eso es indefectible, no tenemos manera de evitarlo. Pero de manera sistemática, como se usaba en la década del 70, del 80, de manera totalmente indiscriminada como promotores de crecimiento, ya no. Hay una pregunta recurrente. Aparentemente en Bolivia no hay mucho probiótico disponible. ¿Usted conoce algún probiótico de manera comercial? Sí, obviamente que sí. Pero yo me esforcé en particular mencionar ningún tipo de, ni de asociaciones bacterianas entre sí, ni de asociaciones de levaduras entre sí, ni una conjugación de bacterias y levaduras. Por eso es que hice mención de a que los profesionales actuantes deben considerar muy seriamente qué tipo de mejoras quieren lograr en su, digamos, en su establecimiento y qué parámetros de producción tienen y a dónde quieren llegar, para en función de eso después ir seleccionando este o el otro probiótico. Gracias, Javier. La verdad, esas son básicamente todo de los dos lados, tanto Zoom como Facebook, las preguntas que han aparecido. Te agradezco. No sé si quieres concluir más con alguna cosa más que se te haya escapado y que quieras puntualizar. No, realmente, o sea, estoy muy, muy agradecido por el espacio y el tiempo que se me ha brindado, tanto de parte tuya, pero también de parte del público asistente. Espero haber sido suficientemente claro y que les haya, que realmente haya sido de utilidad esta charla. Claro, esta charla va a estar grabada también en nuestra página de Facebook y la vamos a subir a YouTube un poco más editada el día de mañana, así que estén atentos a todos nuestros seguidores. Gracias, Javier. Hemos lanzado una pequeña encuesta para tener un feedback cómo nos ha visto la gente y qué es lo que quiere charlar más adelante. Con Javier tenemos más sorpresas la próxima semana, que en breve también se le estaremos mostrando
ya en otros ámbitos de la nutrición animal. De verdad, gracias, Javier. Te agradezco por tu espacio. Gracias a todos ustedes. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Bueno, este ha sido el taller de capacitación virtual de esta noche junto a Javier y Howard Slover, que nos ha dado alternativas reales, porque él tiene la experiencia, no es algo que puede pasar, son reales que pasa y que tienen el resultado y que se convierte eso en rendimiento económico con total seguridad. Como les dije, está nuestra encuesta en circulación. Le voy a pedir, por favor, que por favor la contesten para saber también y tengamos un feedback aparte de parte de ustedes. ¿Qué más puedo decirle? Gracias, Javier. Gracias al público, saludos productivos y que Dios siga bendiciendo, como siempre, a nuestra amada tierra Bolivia. Hasta luego.